Hola, unha cousa moi práctica para cando traballamos con Youtube na aula é ter listas de reproducción É dicir, unhas listas como estas que teño aquí na, na miña canle Na que por temáticas, vedes que teño un montón delas, e eh, atopo vídeos sobre un tema concreto Por exemplo, eu, para primeiro bacharelato sobre reproducción de plantas, teño 15 vídeos Doulle aquí, e eh, podemos ver que teria todos estes vídeos eh, seleccionados para este tema en concreto da reproducción das plantas. Como fago isto? Pois moi doado. Ademais, eu o único que podo, o único que teño que facer é dar aos alumnos este enderezo e poden acceder a calquera destes vídeos que eu seleccionei para que logo eles vexan na casa ou empregalos en unha aula e saltar de un a outro segundo me interese. Para empezar temos que iniciar a sesión. Eh, os que nunca empregaches YouTube, tedes que saber que se tedes unha conta en Gmail, ya automáticamente te des eh, una cuenta. Es decir, que cuando inicias esa sesión, eh, te des que dar vos de alta, pues, eh, con vos a cuenta de Gmail, y así de fácil. Si no, te des una en un momentiño voy a darle aquí a miña, voy a meter contrasignal. Bueno, pues aquí estoy ya dentro de la... de miña cuenta como usuario se nunca entraras antes en youtube o que te vaya a pedir y e que crees o no me da tu canle es así de rápido, una vez que lo hagas ya está por ejemplo aquí está a miña que se llama Shaco Profe de Ciencias bueno vamos a ver cómo faríamos esto, muy fácil voy a inicio por ejemplo, eh, busco aquí un vídeo vamos a ver pues por ejemplo un de, de música, vamos a poner por caso que me gusta él. que sí que, eh, que me encanta entón. Selecciono vídeo de Adele. Eh, aquí tenemos una opción que pone Engadir A y otra compartir. Compartir es si queremos compartirlo con alguien, en las redes sociales, etc. Engadir sería para esta reproducción. Aquí estamos viendo que me aparecen las mías listas de reproducción, tanto públicas como privadas. Eh, bueno, eh, no caso de que este vídeo fuera preciso engadilo a una de las listas que se ha tenido creadas seleccionaría e punto como no me caso voy a crear una lista que no tengo feita que se llame música favorita por ejemplo epa aquí música favorita como no a teño M mu música no a teño tenemos a opción crear lista de reproducción nueva ...esto que tenemos que hacer crear lista Escribo música favorita. Ahí está. Aquí abajo, dime qué quieres. Que se sea pública, sin clasificar. Es decir, que no sea atope esa lista, a no ser que eu eh, eh, pase ese link a alguien por, por mail o por, por un mensaje, etcétera Y esta última, que privada, so eu o aquellas personas a las que autorice podrían ver esta lista de reproducción. Voy a dar a pública, no tenía ningún problema crear bueno pues ya estaría ahora mismo creado de acuerdo vamos a por otro vídeo otro vídeo de Delta, este de someone like you no tiene yo ni por qué volenteiro simplemente o inicio se o sea pongo aquí engadirá doye busco a lista de reproducción que acabo de realizar música favorita que está engado ya está ya es aquí di engadido a lista de reproducción Vale, onde está isto? Pois moi fácil. Se vamos ao noso canal, a nosa calde, vou a, a miña calde aquí, por exemplo. <coughs> Ver Kalle, aquí estou. Aquí temos un montón de opcións, que son inicio, que é o que ve a xente dos meus últimos vídeos, eh vídeos que puxen, bueno, etcétera. E temos aquí a opción lista de reproducción. Y aquí en lista de reproducción nos aparece a última que acabamos de producir, que acabamos de crear, que es esta música favorita. Eh, tan fácil como darle aquí y aparecen los dos vídeos.